sea, las alumnas de segundo grado grupo B, Verónica y Camila, dirigirán el juramento a nuestra bandera. Corazón, cansados de las injusticias, declaran la revolución. La gente rica gozaba de cultura, educación, de tierra y de privilegios. Había que entrar en acción. A continuación, tenemos la presentación de los alumnos del tercer grado grupo B, a cargo de la profesora Estela Vega Piña, que realizarán una representación de la Revolución Mexicana. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a nuestros pequeños actores. Queremos mostrarnos un poco de la historia oficial de nuestro país, nuestro bello país. ¡Fuera la dictadura!
tú. Los ideales peronistas eran compartidos por un coahuilense que, a pesar de proceder de una familia de terratenientes y ricos empresarios, sentían en carne propia la desgracia del pueblo mexicano. Su vocación libertaria se hizo patente cuando escribe su libro La sucesión presidencial de 1910, lo que es mal visto por el gobierno de Díaz, quien lo manda a encarcelar. José como don Francisco y Madero decide tomar las armas, pues se da cuenta que las elecciones serán manejadas para reelegir al dictador. El magnetismo de la personalidad de Madero le gana la simpatía del pueblo mexicano, Díaz. Casi 10 años de guerra, muertes, los... El pueblo de México ha triunfado sobre la tiranía. Ningún hombre puede perpetuarse sobre la presidencia de la República. Gracias.
acontecía en esos momentos. Más fuerte el aplauso.